la Plaza de la Constitución, en donde pues ya otro grupo se ha reunido aquí frente al Palacio de la Zona 1 Capitalina. Seguimos acá en la Plaza de la Constitución, en donde ya otro grupo de manifestantes se ha reunido acá frente al Palacio. De la Constitución de la Zona 1 Capitalina, en donde ya otro grupo de manifestantes se ha reunido acá. También manifestantes motorizados se encuentran acá, continúan con el paro nacional. Desde el otro enfrente del palacio se encuentra una barra de agentes de la PNC. Aquí vamos a estar al tanto de lo que acontece acá en la Zona 1 Capitalina. En la Plaza de la Constitución, en donde pues nuestro grupo de personas se ha reunido acá. Allá al fondo pueden observar a los agentes de la PNC. Más de 2.300 personas conectadas a esta transmisión en vivo, a esta transmisión cruzada con los distintos medios de las distintas plataformas de noticias acá en la Zona 1 Capitalina. Esto es lo que se vive acá en la Plaza de la Constitución. Como pueden observar, ya hay agentes de la PNC acá. Esto es lo que acontece acá en la Zona 1. Los antimotines se encuentran cenando ya.
ya les mostré cómo se encuentra la presencia de la PNC. Gracias por las más de 2.500 personas conectadas a esta transmisión. Por favor, compartan esta transmisión en vivo de este grupo de manifestantes que ya se hizo presente acá en la zona 1. No sé si me logran escuchar, pero aquí estamos en la Plaza de la Constitución. Con los infiltrados siempre sobres. Vamos a ingresar aquí a la plaza, vamos a meternos aquí en la Plaza de la Constitución. Aquí en la Plaza de la Constitución, zona 1. Gracias por estar conectados a estas horas de la noche, de lo último que acontece acá en la Plaza de la Constitución, siendo las 21 horas con 2 minutos, nos encontramos acá en la Plaza de la Constitución. Ya se reunió un grupo grande de manifestantes. Compartan, ya se viene la lluvia también.
se dirigen acá. Este es el panorama acá en la zona 1 capitalina, rodeado de agentes de la PNC y antimotines. Las unidades de bomberos municipales y voluntarios, pues algunas ya se retiraron.
gracias por estar conectados. Vamos a finalizar esta transmisión en vivo. Y pues si ocurre otro suceso, se lo vamos a estar transmitiendo siempre en el lugar de los hechos. Recuerden unirse a mi grupo de Telegram, el número 1 en Guatemala, el más activo, y donde pues nos pueden enviar sus reportes de todos los bloqueos a esta hora de la noche en las distintas arterias de la ciudad de Guatemala y en el interior del país. Gracias.